Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Corazón de Luna RC, espero que se encuentren bien. Hoy quiero compartirles una receta de cómo preparar salchichas en salsa de chipotle y los ingredientes que vamos a ocupar son, aquí yo tengo salchicha, jitomate, chipotle en adobo, cebolla y ajo. Ok amigos, les muestro, miren, ya corté mis salchichas en tiritas y ahora en una olla que tengo en mi estufa voy a poner a freír las salchichas y ahorita les muestro. Ya puse a freír mis salchichas. Mientras que mis salchichas están listas, vamos a licuar la salsa, que es el jitomate, la cebolla, el ajo y los chiles en adobo. Tienen que agarrar un color como cafecito. Les muestro la salsa, miren, ya está lista, ya la pasé por un colador y ahora se la vamos a agregar a las salchichas. Ya le agregué la salsa, ya probé y está bien de sal, la sal la dejo al gusto de ustedes. Ya nada más voy a tapar y la voy a dejar hervir por 10 minutitos y está lista. Y ahorita les muestro mi plato. Ok amigos, miren, les muestro mi plato, así quedaron mis salchichas. Y las acompañé con una pasta de conchitas con crema y queso, miren. Espero que les guste esta receta y si les gustó, regálenme su like. Y para no hacer este video tan largo, con esto me despido. Muchas gracias, cuídense mucho y esperen mi siguiente video. Adiós.